A ver, lectura de aventuras. Nos habíamos quedado con Yuriana, ¿no? A ver, Yuriana, vamos a completar acá donde estábamos, ¿ya? A ver, lo voy a poner en grande. A ver, vamos acá. ¿Qué, Yuriana, tú ya habías terminado de contestar? Faltaba acá. ¿Qué pegaste el sticker de la 2? Ese que tiene un camino y que tiene árboles que están por un camino. A ver, ¿será este de acá? Uno, bueno, yo no tengo igualito, ¿no? Yo lo tengo de otro color. ¿Será este? No. Yo no lo veo. Yo pegué otro. Yo pegué el que tenía camino y ese no tiene camino como en la lectura. Porque acá dice, ¿cómo es el lugar por donde el pro trata de Mister, el lugar abrirse? tiene un camino. Trata de abrirse, trata de abrirse. En realidad él estaba ahí en una zona como esta. Yuriana, Mami. ¿Tú crees que Claro, estaba como es este ya, porque yo tengo las respuestas. Esta es. Yuriana? A ver, ¿dónde está? Mi, Ya. soy Esther. Sí, pero ese no es, ¿no? ¿Tú cuál has pegado, Estercita? ¿Que tiene cascada? ¿Cuál has pegado tú, Estercita? ¿Que tiene cascada? No. Otro, a ver, ¿quién me enseña? A ver, yo les digo cuál es. Muy bien, el que está enseñando Yadasa, ese es. ¿Ya? El que está enseñando Yadasa, ese es. Por el que trata de abrirse el camino. Yo ya estoy en la Muy página. bien, esa es. ¿Ven Esa es de Yosabat, está bien, los stickers esa es. que están acá? Sí. Porque está como un lugar selvoso donde hay selva, árboles y muchas. Exacto. ¿Está? Sí, ese es ahí, ese es. El de Jorge. Sí, ese es ahí. Ya, ahora sí, avanzamos. A ver, nos habíamos Sí, yo quedado había completado estábamos toda esa parte. estábamos de atrás para adelante, ¿no? Ahora le va a tocar a Yadasa. Solicítenme sus A ver, amigos. Yadasa, en la número 3. A ver, Roblox. ¿tú qué El opinas? trabajo Yadasa, a ver, ¿tú qué opinas? Completa el esquema con carácter. ¿Cómo crees tú que era Alfonso? Por lo que hemos leído. diferente. A ver, piensa tu idea, a ver. Mira, él no quería aceptar que estaba perdido, ¿no? Por eso le molestó un poco la pregunta del oso perezoso. Él le molestó un poco, no quería, ¿cómo se llama la persona esa que no quiere aceptar ¿acaso te has perdido? Le preguntó el oso perezoso. Y eso no le gustó, ¿no? Danilo, apaga tu micro, Danilo, apaga tu micro. No le gustó. No, primero Yosabat. Perdón, primero Yadasa. Zahir, ¿puedes guardar silencio, por favor, Zahir? Ya, silencio. A ver, Yadasa. Parece que a él le gustaban esas cosas, ¿no? ¿Cómo se llaman las personas? A ver, te ayudo con otra característica, ¿sí? ¿Cómo se llaman esas personas que les gusta Exploradores. por ahí? A ver, relaciona algo, te doy una ayudadita por el título, a ver. Ah, no, el Los título es El primer encuentro de Alfonso. ¿Pero qué tipo de cuento estamos leyendo? Ya, vamos a dejarle a Yabasa que conteste. Como es un cuento de aventuras, a ver, ¿cómo era él? Con eso, utiliza esa palabra, a ver. Mis, una cosa, No, vamos a escuchar a Yadasa un ratito. Luciana, un ratito, un ratito. Vamos a escuchar a Yadasa. A ver, Yadasa. O le damos pase a otro compañero. A ver, Yadasa, tú dime. Explorador. Por ahí, un sinónimo, pero usando la palabra aventura. ¿Cómo sería transformando la palabra aventura en un adjetivo? Mis, yo, No, un ratito, un ratito, un ratito. aventurero. Muy bien, Yadasa, aventurero. A ver. Sí, es que cuando estaban hablando no me dejan Sí, pensar. pues no dejan pensar. No saben esperar su turno, no saben obedecer. Felicito a los niños que están calladitos hasta que uno les llame. Así tiene que ser. ¿Ya? Estamos haciendo turnos. A ver, voy a seguir el que le toca. Después de Yadasa, estamos yendo de abajo para arriba. ¿Se llegó a conectar Renato? Aunque Renato tenía problemas con su audio. Miss Renato sí está, solo que todavía tiene esos problemas. Ah, ya. Entonces vamos a pasar a Estercita. Estercita, ¿alguna característica aparte de aventurero? ¿Qué podemos decir?
Mira, yo sé. No, un ratito, Esther. Si no sabe Esther, ya vamos a pasar a otro, ¿ya? Esthercita, ¿puedes decirme alguno? Mira, él sabía mucha información. ¿Por qué sabía mucha información? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué crees que le gustaba hacer? Él sabía muchas cosas, ¿ah? ¿Eh? L. A ver, Esthercita. Sabiendo. Es un sabiendo. A ver, lo que tú opines. Explorador, mis. Ya, también explorador. Ya, a ver, vamos a escuchar a José. A ver, José. Mis, para mí es para mí es que él no tiene miedo. Ya. Aventurero también es un poco eso, ya, no tiene miedo. Mis, ¿otro? Yo también sé uno. A ver, Yuriana, dime uno. Lector. Muy bien, lector, porque él sabía muchas cosas. ¿De dónde creen que sabía tantas cosas? ¿Porque le gustaba? Leer. Muy los libros bien. Sí, pero también la información se saca de las computadoras también. ¿Pero cómo saca de la computadora? ¿Tiene que leer así sea de la computadora? No, porque eso sí. Luis, ¿sabías que tú encuentras las cosas más rápido en los libros? También. Porque tú te demoras en escribir. Ah, bueno, depende, pues vas no depende. Viendo, ya, eso no, es bien, pero, bien pero relativo, para encontrar ¿eh? La página del libro. Ya, vamos a ver qué características consideré acá, ¿ya? A ver, porque soberbio, esa palabrita también es porque él no quería aceptar que estaba perdido, ¿ya? También lector, porque él sabía mucha información, tenía mucho conocimiento, porque así sea de computadora, como dice Marcelo, tiene que leerlo. Y yo también había puesto ¿ya? soberbio. Y aventurero. Ya le gustaba la aventura. No tener miedo, como dice José, eso es un poco aventurero. ¿Ya, Josecito? Con una sola palabra, a ver, aventurero. A ver, ¿completaron ya las características de Alfonso? Vamos a la número 4. ¡Mis! ¡No! A ver, vamos a escuchar a Carmencita. Dime, Carmencita. Yo puse aventurero, decidido y valiente. ¿También? Porque, perfecto. Aparte de que... decidido no porque sabía bastante de eso porque leí. Muy bien. Lo que ha puesto Carmencita también está bien, ¿eh? Lo hubieran podido considerar. Valiente, decidido, muy bien. Dime, Yadasa. Quiero que Zahir no ha copiado. Ay, pero Zahir porque no está atento. Pero ya habrá escuchado las intervenciones de sus compañeros también. A ver, Zahir está ahí, soberbio, aventurero y lector. Pero ha puesto a Carmencita, valiente, también está bien, decidido, perfecto. También está bien, ¿ya? Muy bien, Carmencita. A ver, vamos a la que sigue. Número 4. Según el texto, acá vamos a leer algo que dice acá. En el cuento de aventura se describen los lugares desconocidos y misteriosos en los que se desarrolla la historia. A ver, vamos a la 4. Según el texto, ¿qué significa la siguiente expresión? Subraya y luego propon otra oración. A ver, mira, herido en su orgullo. Solamente va a contestar, vamos a empezar otra vez de abajo, ¿ya? Vamos a darle la oportunidad a Luciana. A ver, Lucianita, ¿cuál es la que vas a subrayar? ¿Qué significa la siguiente expresión? Herido en su orgullo. ¿Se preocupó por el hecho? ¿Sintió que fue maltratado o su cuerpo fue lastimado? ¿Cuál crees que la debemos de subrayar? Herido en su orgullo. Me dices que ya no me acuerdo de la lectura. Ajá, habría que volver a leer entonces, ¿ya? A ver, Carlita, a ver qué respuesta has puesto. Carla, a ver un ratito. Yo puse sintió que fue maltratado. Muy bien, eso es cuando alguien se siente herido en su orgullo, ¿no? Yo también. Muy bien, Josecito. Creo que él creyó que el perezoso estaba burlando de él. Exacto. No, no le gustó que le hicieran saber que estaba perdido, ¿no? No le gustó, era un poquito soberbio, como dice también la anterior. Y sintió que fue maltratado, herido en su orgullo. Muy bien. Ahora, acá tienen que pegar. ¿En qué posturas pudo ver Alfonso al perezoso? A ver, busquen en sus stickers. ¿Y cuál me van a pegar? No importa el orden, ¿ah? ¿Eh? Pero ahí hay... A ver, ¿cuál me van a pegar del perezoso? ¿En qué posición está el perezoso?
Miss, yo... Se va tu audio, Josecito. José, te has apagado tu audio. No, Miss, yo lo puse, como decir, parado y colgado de la rama. Ya. A ver, todos pegaron... Ah, yo puse las dos primeras. A ver, vamos a ver yo si... Yo también, Miss. Ustedes saben que yo tengo las respuestas, ¿no? Miren, pusieron ese. No importa el orden, ¿ah? Sí, Miss, yo lo puse. Muy bien, no importa el orden. ¿Ya? ¿En qué postura? Miss, yo los iba a poner. Listo, muy bien. Ya, a ver, avanzamos los stickers. Busquen el S12 y peguen los stickers. A ver, voy a verlos si están haciendo lo que tienen que hacer. En la otra pregunta que dice, ¿en qué párrafo? No digas todavía, no, le va a tocar a otra persona. No, solo estoy diciendo la pregunta. Sí, de ahí que contestar esa pregunta. Pero todavía no, vamos a ver que estén pegando los stickers. Acá veo pegando a Camila. Miss, yo hice el orden que estuvo ahí. Ya, perfecto, pero no importa el orden, ¿eh? No importa si este hubiera estado primero, no importa. Ya, la posición en lo que estamos viendo. No, antes de que pusieras todo eso. Ah, muy bien, Camila. Listo. Sigue al revés. Yo veo por ahí algunos que todavía están buscando sus stickers. Sí, así que vamos a esperar un ratito. Pero yo lo que es en S2. Ya. Primero, si seguimos haciendo, nunca vamos a avanzar. Chicos, rapidito, que tenemos que hacer la otra clase. Rapidito, rapidito. Ya. Ahora vamos contestando la... Sí, vamos contestando la pregunta, pero es algo fácil porque ya hemos estado haciendo la rima. Es algo facilísimo. A ver, ¿en qué párrafo del texto se describe el lugar donde ocurre este cuento? A ver, va a contestar, estábamos de abajo, ¿no? Carmencita, a ver, Carmencita. ¿En qué párrafo? ¿El primero, segundo, tercero? ¿Qué párrafo se describe el lugar donde ocurre este cuento? ¿En qué lugar se describe, en qué lugar ocurre el cuento? Y se escucha un ruido diciendo... Ya es su audio de Carmen. No es mi audio. Que Alfonso buscó información en los libros. Ya, pero mira, acá te pregunta en qué párrafo, o sea, ¿qué número de párrafo? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero? ¿En qué párrafo? Acuérdense que el párrafo es el conjunto de líneas, ¿ah? ¿En qué párrafo de texto se describe el lugar? El primero es el uno. Muy bien, en el primero, ¿ya? En el primero. Ah, esa es la respuesta. ¿En qué párrafo se describe el lugar donde ocurre este cuento? En el primero, por ahí empieza. ¿Ya? Listo. Vamos a las 6. Le toca ahora a Marcelo. A ver, Marcelo. ¿Mis? Dice, ¿cuál es la relación entre Alfonso y los libros? Vas a marcar, ¿cuál marcarías? ¿Qué relación hay entre Alfonso y los libros? ¿Los libros fueron comprados por Alfonso? ¿Alfonso disfruta de leer libros sobre viajes? ¿O Alfonso buscó información en los libros? ¿Cuál de ellas marcarías? Alfonso buscó información en los libros. Muy bien Marcelo, te felicito. Listo. Vámonos ahora con, estamos de abajo para arriba otra vez, ¿eh? José, Josecito, observa nuevamente la imagen que acompaña el texto. Luego responde. ¿Qué momento de la historia representa? A ver, ¿qué, esa parte que vimos, esa imagen, la primerita imagen que vimos? Yo, Miss. ¿Qué momento de la historia representa? ¿Qué está ocurriendo ahí en esa imagen? José, Miss. No, primero Miss. Le toca a José. Le toca a José. En esa imagen... ¿Qué se está viendo? ¿Qué se ha producido? Un... A ver, relaciónalo con el título, Josecito, te doy una pista. Relaciónalo con el título. ¿Qué sucedió en ese momento de la historia? Ah, Miss, encontré con un oso perezoso. Claro, es el primer encuentro, ¿no es cierto? El encuentro entre Alfonso y el oso perezoso. Muy bien. Tú lo puedes poner con tus propias palabras, ¿ya? Yo lo estoy poniendo de esta manera, pero lo pueden poner como lo ha dicho José. ¿Ya? El encuentro entre el perezoso y el niño, ¿no? O el Alfonso. Representa el encuentro entre Alfonso y el perezoso. Listo. Mira, también vemos ahí que los dos se observan, ¿no? Ambos personajes aparecen observándose. Si quieres lo pones, si no, no, también no hay problema. Pero ¿en qué momento de la historia es el encuentro? Sobre todo es el encuentro. Miren, a partir de la que sigue, la pregunta que sigue,
va a ser respuesta libre. Cada uno va a poner su propia respuesta. ¿Ya? Cuando tú veas que yo pongo así RL, a ver, vamos a poner, cuando ponga RL significa respuesta libre. Cada uno va a poner su propia respuesta. No me la van a decir ahorita porque yo la quiero leer, después me la van a mandar por Cubicol, sus respuestas, ¿ya? Lean la pregunta, si no, como por ahí Luciana que me dijo muy bien que no se acordaba, vuelvan a leer la lectura. ¿Ya? Mis, yo tengo una... No, es que no quiero ahorita que lo digan porque si no se van a copiar. Quiero que todos vuelvan a leer la lectura en todo caso y contesten las preguntas. Esa es la tarea de acá, de esta parte de la lectura. Ya todas las que siguen van a ser respuestas libres. No te olvides que hay que volver a leer si en caso no te acuerdas de la lectura. ¡No! ¡Me faltaba copiar! Pero ¡mí copiar... también! Ah, ¿quieres copiar la respuesta con completa? Con tus propias palabras. A mí también, mi. Pueden ponerlo con sus propias palabras. Voy a ver si retrocedo, ¿ya? Voy a ver si puedo retroceder. Lo malo es que no me deja retroceder. Es bueno que le tomé captura. Bueno, ya, ella siempre está atenta con la famosa captura. La famosa captura. La belleza captura. La famosa captura. Vamos a ver por acá. Vamos a avanzar esta de acá, entonces. Una que se quedó congelada. Ay, no me sale, me sale la misma. ¡Ay, mis! Me sale la misma. Ja, 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 ja. No, y lo peor es que estamos perdiendo tiempo. Eso es lo peor. Mi, también lo puedes mandar por Cubicol. Ya terminé todas las preguntas. Cada uno lo pone. Vamos a avanzar, porque no puedo retroceder. Ponen respuesta libre, ¿ya? Quiere decir que ustedes van a poner su... Esta es la tarea. ¿Estás de acuerdo con la actitud? Todas estas respuestas no las vamos a responder ahorita. Yo quiero ver sus respuestas. Porque si pongo respuestas, sí, se van a copiar. Respuesta todo libre. Hasta el final. Al final, sí, ojo lo que te dicen acá. Mira, acá dice a crear. ¿Qué preguntas te hubiera gustado hacerle a Perezoso? Escribe tres preguntas. Cada uno va a hacerlo y esa va a ser la tarea. ¿De acuerdo? Tres de ellas. Escribe, ¿ya?, tres de ellas. Tres preguntas que te gustaría hacerle a Luz. Eso también es tarea, ¿no, mi? Sí, todo esto. Desde donde nos hemos quedado hasta el final es la tarea. Está, ¿ya?, bien. Solo ahora sí vamos a... tenemos el trabajo un poquito retrasado por lo que hemos estado con las exposiciones. Vamos a continuar ahora. Vamos a continuar con la siguiente, que mira, es una continuación de algo que ya hemos visto. Por eso está fácil esta clase que viene. Mis, la rima. Exacto. ¿Cuándo le hemos usado la rima? A ver. En los poemas. Exacto. Los trabalenguas. También hay en trabalenguas, perfecto. Sí. En adivinanzas. A veces en adivinanzas también hay algunas rimas, a veces. También. Miren, ¿qué le dijo Juanito a su madre? No, ahorita ya nos estamos preguntando esos ahí. Sí. Vamos a escuchar un ratito voy a silenciar a todos. Solamente me va a hablar Yadasa, creo que quería decir algo. A ver, Yadasa, dime. También en algunos trabalenguas que hicieron todos. Exacto. Mis, quiero decir algo. Sí, ya un ratito, Camilita. Sí, es cierto lo que dicen. En varios de las trabalenguas se utilizan las rimas. Dime, ahora sí, dime, Camila. ¿Puedo decirte un juego de palabras, Miss? ¿Un colmo? Preciosa. Si te dejo a ti, todo el mundo va a querer. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, ¿ya? Al final, okay. Si no, lo digo. Perfecto. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo porque estamos un poquito atrasaditos. Ya. Como ya es una clase que hemos... Vamos a reforzar un poquito esto. ¿Por qué? Porque cuando me han presentado sus poemas, algunos niños no han utilizado la rima. Y les he mandado a corregir, así que van a utilizar rima, por favor, ¿ya? Van a aprender a decir y crear rimas. A ver, algo facilísimo que podemos encontrar. Mire, el conejito Rabito se metió en su huequito. Calentito se durmió. De mañana despertó, se comió su zanahoria y acabó con esta historia. Miren, si se dan cuenta, ¿qué palabras están rimando? Ah, muy bien que nadie me conteste. Solamente me va a contestar el que le pregunto. Muy bien, a ver, solamente me va a contestar, nos quedamos... Mala, ¿en quién nos quedamos? Estábamos empezando de atrás. En el conejito. No, en la parte de atrás nos quedamos, estamos otra vez de atrás para adelante.
En la rima. Creo que le tocaba a Joao. No, yo cuando lo, algo que tengan que copiar yo les aviso. Todavía no. A ver, Joao, ¿qué palabras riman? ¿Cuál de ahí qué palabras riman? De esta la primera, del conejito, a ver, el conejo. ¿Qué palabras están rimando? Poquito. No. Dos palabras que rimen, ¿cuál sería? A ver. Yo creo... Yuriana, no te toca. Solamente dos palabras, Joao. Después voy a preguntar a otro. Acabó, acabó. Ya. No, durmió. Ya, durmió y despertó. Ahora sí, ya te escuché. Parece que tu audio se apagó un poquito. Ya. A ver, Luciana, dime otras rimas. Dos palabras que rimen acá en la misma del conejito. ¿Ya, Luciana? ¿Otras palabras que rimen? A ver, Luciana. ¿Huequito? Ya, ¿huequito con cuál? ¿Con cuál rima? ¿Huequito con...? Calentito. También, también. Aunque acá también con rabito, ¿ah? También, ah, también con calentito, pero también con rabito, ¿ya? A ver, mira, qué bonita. Dime, Luciana. Dime, Luciana, te escucho. ¿Recuerda de antes en la historia? Ya en la historia, creo que en un libro de lectura de primero o segundo grado, ya. Estaba creo que en la parte 1 de ese libro. Ah, mira, ya. Ya, Lucianita, ¿te has dado cuenta de eso? Listo, vamos avanzando, ¿ya? Vamos ahora con Danilo. A ver, Danilo, ¿qué palabras riman acá, en esta de la corona? A ver. Con una corona plateada y bordada, llegó mi vecina, la buena gallina. Puso un huevito y muy pronto nació. Su hijo, el pollito, y rápido creció. ¿Qué palabras riman por acá, Danilo? De esta rima, a ver, ¿cuál rima? Gallina. ¿Gallina con? Con... ¿Con cuál rima gallina? Creció. No rima gallina con creció. A ver, tiene que tener la última sílaba parecida, ¿no? ¿Vecina? Ya, gallina con... Ni yo lo sé. Ahorita te va a tocar Yoshi. Huevito. Mira Danilo, ¿eh? Gallina rima con vecina. Mira el final. Tienen la misma terminación, la sílaba, ¿ya? Esa es la rima, ¿ya? A ver, otro, aparte de gallina con vecina, a ver, Yoshi, aparte de gallina con vecina, ¿qué otra palabra rima? ¿Cuál con corona? ¿Bordada con cuál? ¿Bordada con cuál? Allá. ¿Con qué palabra rima? Yoshi, mira. Espérate. El zapato. Cállate. Ya, ¿dijiste bordada la que rima? ¿Con qué palabra? Dime otras si quieres, pero dime dos palabras que rimen. De acá, de este de acá, que estamos viendo este de acá. Ya. Mi, que dejen el chat, no me dejan mirar. Ya. Creció. Y nació. También. Muy bien. Muy bien, Yoshi. Creció con... También tengo otra. A ver, otra. Pollito, huevito. Muy bien. Si te has dado cuenta, no necesariamente tienen que estar una debajo de otra. Puede ser como acá. Está intercalada, ¿no? Dejando una... Cada uno de esos, ¿cómo se llamaba? No te olvides que se llaman versos. ¿Ya? Y también me queda una más, Liz. También me queda una más. Ya, a ver, Yoshi, termino contigo. ¿Cuál más? Plateada y bordada. También, mira, a pesar que están en la misma línea, pero ahí también entre las dos, riman. Muy bien, Yoshi, te felicito. Ya, vámonos con... No, Macarena no está, ¿verdad? Zahir, a ver, Zahir, ¿qué palabras riman acá? A ver, Zahir, ¿qué palabras riman en esta...
oración. ¿Hay palabras que riman o no hay palabras que riman? Sí hay. ¿Cuáles son? Esperan, yo creo que sí hay. ¿Cuál es? ¿Mis puedo ir al baño? Rápido, Yurianita, rápido. Ya. Zahir, rápido, no te puedo esperar mucho. No hay. Sí hay, Zahir. Fíjate la terminación. Claro que sí. ¿Has leído? Ya vi una. Ya, ¿cuál es? Amarillo y brillo. Ahora sí. Muy bien, Zahir. Ya, vámonos con Yosabat. A ver, Yosabat, la que sigue. ¿Qué palabras en la otra? Tengo... Pierde. Muy bien. A ver, léelo, Yosabat, léelo. Tengo una alforja verde en la que nada se me pierde. Muy bien. Ya te diste cuenta, verde con pierde. Muy bien, Yosabat. Miren, vamos a escribir esto rapidito en el cuaderno de comunicación. 25 de junio, la rima, título. Solamente esta pequeña definición y este ejemplo, nada más. Yo lo que les voy a dejar es una hojita donde van a practicar la rima, ¿ya? A ver, es la repetición total o parcial de sonidos en dos o más versos, a partir de la última vocal acentuada. Bueno, esta es una definición, porque podemos encontrar otra definición, ¿ya? Rapidito, sí, copian. Tienen que copiar porque acá está la fecha. Mis ahorita lo copio. Ya, voy a dejar un ratito, mientras van copiando, les voy a volver a explicar esto de acá, por si ahí alguien no ha entendido todavía, no se ha dado cuenta, ¿ya? El perrito atraviesa es el ejemplo. Van a copiar el ejemplo, pero no el dibujo, así no se van a demorar. Solamente lo que está escrito, ¿de acuerdo? Solo lo que está escrito. El perrito travieso no quiere queso, porque le gusta el hueso. Ahí hay varias palabras que riman. A ver, solamente me van a contestar mientras van copiando, ¿ah? Ustedes sí, sigan copiando. Sí, hay tres, travieso, queso y hueso. Ay, Josecito, dije que voy a preguntar a alguien. Ah, Josecito, le voy a tener que bajar un punto porque no escuchó. Vamos a escuchar a quién le estamos preguntando, ¿ya, José? Bueno, ya lo dijo José. Travieso, queso y hueso. Ya, están escribiendo. Voy a ver los que están escribiendo, a ver, porque hay algunos de niños que a veces no se ponen en la pantalla. Muy bien, Estercita está con... A ver, Jeremy, quiero verte. Tú me puedes ver, pero yo sí estoy escribiendo. Sí, Marcelo, yo sé, Marcelo, que tienes problema, no te preocupes. Yuriana, ¿por qué no veo tu...? Ah, ya, en la otra, de repente está Yuriana. A ver, Luciana, quiero verte trabajar. ¿La dispositiva lo vas a dejar ahí, Miss? ¿Un ratito? ¿En el cubicón? También, sí, lo voy a poner en cubico. Pero está rapidito para que lo copien, ¿ah? Solamente van a copiar esto. Para que mi porque yo lo puse muy bien en la cámara. Ya. Si alguien tiene problema con la cámara, tiene que avisar, ¿ya? Porque la regla es que tienen que estar mostrándose. Ya, me escriben por el, si no por mi WhatsApp. Que eso es parece... Parece es obligatorio el británico de mi hermana, porque en el británico de mi hermana todos tienen que ir con cámara prendida. Cámara prendida. Bueno, yo entiendo también algunos que tienen problemas, como Marcelo, que ya sé, ¿no? Ahí si no lo haces, ya se sabe que... Hay que entender también, ¿no? Pero los papitos tienen que explicar, ¿ya? Pero un día vi a Marcelo y su cámara estaba bien y en perfectas condiciones. Sí, es que él cambia de dispositivo. No siempre está. ¿A quién le gustan los Simpsons? Ah, ya. Miss, es que ahorita estoy en mi laptop. Exacto. Y la laptop tiene mal. La cámara. Sí. Ajá. Sí, eso me explicó tu mamita también. Listo. ¿Ya están trabajando, chicos? Es cortito, ¿ah? Solamente la definición y el ejemplo. Sí. Mi hermana está en su computadora y mi hermano Donnie nos ha regalado una cámara para que usted lo vea. Ah, muy bien. Muy bien, ahora ya las voy a poder ver entonces. Es que como él no utilizaba su cámara todavía,
que tiene un hijo pequeño, pero que no está viendo al colegio. Y dice que su pequeño no está, y bebito no está, Tofi, no, no está bien de salud. Tofi, Tofi, no se te entiende. Se escucha trabado. No, tanto para no se te entiende. Pero deja escucharse ahí. Ya, ya, Cami. Este es lo que sí es el audio, pero de repente por lo que están las dos, de repente por eso es el eco. Están muy juntas y entonces el audio se entremete. Yo también me pasa eso porque estoy en la laptop y cuando hablo por la laptop se escucha un eco, ¿cierto? Ah, es por eso, porque como están las dos hermanas juntas, los dos dispositivos están juntos. Muy bien, Luciana, sí te quiero ver trabajando. Ya, a ver, Esthercita, ¿está trabajando? ¿Ya, Santiaguito, terminaste? Ajá, ampay, Santiago. ¿Terminaste de copiar, Santiago? Ya, más bien parece que... Jeremy, rapidito, rapidito. Más bien parece que Jeremy se quedó congelado. Terminé. Se quedó congelado. ¿Saben? Voy a tener mi perrito. Ya, el que terminó puede ir a hacer aunque sea un huesito, aunque sea un perrito ahí ya. Miren, yo voy a copiar todo porque yo sé que me va a alcanzar y además me va a dar el tiempo. Muy bien, ¿ya? Sabemos organizarnos también con el tiempo, ¿ya? Cuando ni bien ponen la fecha, ya le hemos dicho ya. Ponen la fecha quiere decir que es lo que voy a copiar en el cuaderno. Y acá lo que me ha faltado más bien es el subrayar. No se olviden de subrayar el título, ¿ya? Y por ahí que... subrayé. No se olviden las mayúsculas, a veces me mandan las tareas y les pongo, no te olvides de las mayúsculas. Unos pocos niños, ¿eh? La mayoría lo utiliza bien. Sí, la mayoría lo hace bien, pero unos cuantos que se olvidan de las mayúsculas. Empezamos con mayúscula y terminamos con punto. ¿Por qué te repito? Porque hay algunos niños que todavía no lo hacen. Pocos, pero hay. Sí, yo sí lo hago. Sí. Son poquitos son los que a veces se olvidan. Te juro. Ya. Listo, ya vayan terminando. Vayan terminando ya con el ejemplo. Voy a colorear mi hueso. Ya. ¿Repetición total o parcial? Porque, parcial porque a veces es, depende de la sílaba, ¿no? La última sílaba mayormente, ¿ya? En dos o más versos. No necesariamente tiene que ser uno debajo de otro. A veces hay uno se intercalan, ¿no? Hay una rima y pasa la siguiente, no hay, y la siguiente todavía hay otra. ¿Ya? No necesariamente tiene que estar... Muy bien, Yosabat. No necesariamente tienen que estar las rimas juntas. A ver si van pensando y van a tener, los que les he mandado a corregir sus poemas, van a tener que utilizar rimas también, ¿ya? Hay algunos niños que les he mandado a corregir. Por eso he tenido que volver a tocar la rima. Listo. ¿Pasamos ya? A ver, ¿a quién le falta? Ni ya terminé de copiar. Muy bien. Yo también. El perrito travieso no quiere queso porque le gusta el hueso. Ajá, está bonita, ¿no? Miss, yo lo también lo terminé, pero en vez de hueso, mira, Miss, yo puse el perrito travieso no quiere hueso porque le gusta el queso. Ah, al revés, cambiaste. Está bien. Al revés, es travieso. ¿Te has dado cuenta que siempre ponen ese tipo de hueso? Pero, ajá, no sí. Ningún otro más. Sí, es cierto. Y no es la única forma, ¿no es cierto? Sí, tienes razón, Marcelo. Sí, no hay esa forma de hueso. Hay también, pero hay diferentes formas de hueso. Muy bien. Ya. El que no terminó el ejemplo, ya va a tener que buscar otro ejemplo. Aunque sea busca de internet un ejemplo, ¿ya? Vamos a avanzar. Sí, yo le puse screenshot. Ay, nos queda un minuto nomás. Ya. Van a hacer actividades en la hojita que les voy a mandar, fácil, porque ya saben que son las terminaciones, ¿de acuerdo? ¿En cubicol? Voy a poner en cubicol. Sí, por supuesto que en cubicol ahí voy a poner la hojita de trabajo. Por ejemplo, esto no va a venir, porque va a venir otro más. Por lo anterior, no le he copiado. Mis, ay, qué fácil. Vas a verlo en el cubicol, ¿ya? Porque ya yo tengo que avanzar. ¿Eso se copia? Gaviota rima. No, eso no se copia, ¿eh? Eso no se copia. Ya, gaviota mis, rima con... mañana. ¿Con qué rima gaviota? Carlota. Carlota. ¿Con qué rima ballena? Elena. Muy bien. Pero contesten todos al mismo tiempo, que no se escuche solamente a Yuriana.
Rana rima ¿con qué rima de rana? Mariana. Mariana. Y gusano, gusano con... Mariano. 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 A ver, soy muy buena pastelera, ¿cómo te diría? A ver. Como quiera, cualquiera, no cualquiera. Tengo en tortas rival. No puedo retroceder, estamos avanzando. Soy muy buena pastelera, como te dirá, cualquiera. No tengo, no tengo en tortas rival. Solo un día no acerté y en vez de azúcar, mezclé dos cucharadas de sal. Muy bien. Ahora sí, ven a ver en el cubicol la práctica que les voy a dejar, ¿ya? Es encontrar las rimas. Piensen bien, pero está facilísimo. Así que ahí nos vamos a quedar, ¿de acuerdo?